¿Y tú qué me miras? ¡Hola, amigos! Y una vez más estamos en un nuevo video con Animal TV. Y hoy día les presentamos la historia de Maradona. ¡Oye, oye! ¡Espérate! ¡No olvides suscribirte y activar la campanita! ¡No te dale si no te visito en la noche! La historia de la mano de Dios, Diego Armando Maradona. ¡Animal TV! Desde su operación el 3 de noviembre hasta 25 de noviembre, pasaron muchos días, pero la salud de Maradona no estaba bien y tuvo un problema en el corazón. Bueno, ahora Maradona siempre fue el más popular de la nación en el día 30 de octubre de 1961, en Lanús. Bueno, en Lanús empezó su infancia y desde que empezó su fama, a los 9 años, inició su amor en el fútbol. Empezó a jugar con un equipo de niños que jugaban a la pelota en un grupo llamado La Cebollita. El padre de Maradona cuidaba una canchita en el barrio y él supuestamente era el entrenador. Supuestamente entrena las cebollitas. Sí, ahí estaba Maradona. Entonces el papá de Maradona empezó a enseñar cómo se juega el fútbol. Maradona estudió en el colegio Avellaneda, pero él no terminó el primer año de secundaria porque paraba jugando con la pelota, hacía técnicas, pasaba horas y horas. Luego, 10 días antes de cumplir 16 años, él siguió jugando en los Argentinos Juniors hasta 1980. El equipo no tuvo ningún campeonato, pero Maradona fue el mejor goleador de todos los tiempos. A mí no me lo niegues. Empezó a jugar en los torneos de los años 1978 hasta 1980. Formó parte de la selección juvenil, el River Plate. Y de eso que Maradona formó parte de las selecciones nacionales que participaron en 4 campeonatos mundiales. Bueno, hubo un gol de Maradona que hubiera sido anulado. Maradona metió un gol con la mano. Por eso se le llamaba la mano de Dios. A su madre, árbitro. ¿Cómo podría ser tan desconcentrado de no ver este golazo? El segundo gol, considerado el gol del siglo, este gol nunca ha sido superado porque Maradona esquivó a 5 jugadores y metió el gol del siglo. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tendero a tocar para Borrucha, que siempre Maradona, genio, ¡Gol! Luego, después de muchas glorias, empezó a volverse viejito, pero ya no jugaba fútbol. El entrenador, ahora Maradona se volvía más y más viejo. Y ha pasado algunos minutos de mediodía del miércoles 25 de noviembre del 2020, dejándoles una buena enseñanza del fútbol. La pelota no se mancha. Él será recordado como un ídolo para todos los que amamos el fútbol. Diego Armando Maradona, la mano de Dios. ¡Animal TV! Y bueno, chicas, espero que les haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¿O cuando te has suscrito cuando has visto el vídeo? ¡Bueno! ¡Chao, chao! Vale, no te vayas. Te voy a hacer un reto. Si me miras a los ojos, si ríes, si lloras de risa, si te mueves, pierdes. ¿De cómo? Bueno, 3, 2, 1... ¡Mis ojitos! Bueno, ya perdí. Bueno, chao.